Queridos niños, muy buenos. Niños de Pedro Paulet, un abrazo para todos y cada uno de ustedes, a los padres de familia, a los maestros de esta institución. Ustedes de que para nosotros el tiempo es oro. La preocupación del director de la plana docente y de la comunidad educativa es única. Pensar en su infraestructura. Y no solamente tener buenas aulas, sino también su equipamiento y tener maestros que no les falte sus herramientas tecnológicas y también atender a las necesidades y a las demandas de los maestros. El gobernador regional se está comprometiendo a tener listo el expediente de acá a 2 meses y el resto corresponde a ver de qué manera vamos a ver con el tema de del presupuesto para esta infraestructura. Queridos compatriotas, yo sé la indignación cuando no somos atendidos nuestras demandas. Tenemos que ver cómo atendemos esa precariedad que está al frente. Esta realidad que nos pega en la cara es una realidad no solamente acá, es en todo el país. Así están las escuelas, donde ha habido la oportunidad de construir. Pero hay lugares que no existe ni la voluntad, no hay la autoridad, tampoco hay la escuela. Pero sí están los niños, sí están los maestros. En el país donde los niños reciben clases sentados sobre un tronco, sobre un adobe. Pero tenemos nosotros el compromiso, juntamente con ustedes, ya está la autoridad regional, el alcalde distrital y también por parte del gobierno. Ahora lo que tenemos que asumir, señor director de la UGEL, y espero de que trasladar esta preocupación del director de la UGEL al gobierno regional a través del director o directora de la DRE, para que a la brevedad posible haga todo el esfuerzo de convocar y cubrir las plazas docentes en toda la región, en inicial, en primaria y secundaria, que eso es lo que clama. Llegamos a los lugares, encontramos a los... No tenemos al maestro, no hay maestros que nos atiendan. Eso tenemos que priorizar. El presupuesto tiene que ir para ver de que ningún niño se quede fuera del sistema educativo. Por eso, estamos visitando cada uno de los rincones del país. Y hoy le corresponde a Puerto Bermúdez. Estamos llevando las demandas, inmediatamente vamos a trasladar cada una de las demandas a los sectores que corresponden. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes.